Estamos en el segundo día de vlog. Este día, pues ya son las 9 y 27. Ay, no se logra ver. Las 9 y 27 de la mañana. Ya fui a dejar a la niña. También fui a trabajar un ratito en DoorDash. Ahorita estaba bastante despacio. Entonces, pues me vine un rato para la casa a desayunar, porque son casi las 10 de la mañana. Y pues voy a desayunar y luego me voy a volver a conectar. Pero por el momento voy a estar desayunando un poco, voy a estar acá en la casa un ratito y ya luego como a las 10 volverme a conectar. Pues este es el segundo día de vlog porque ya ayer en la tarde estuve limpiando muchísimo. Estuve lavando el baño, estuve mapeando, estuve limpiando la cocina, estuve limpiando prácticamente toda la casa. Entonces pues ya en la tarde pues ya estaba súper cansada y pues ya nos dormimos como a las 10 de la noche. Pero pues hoy continuaremos con el videito. Nada más grabaré parte de la mañana o un rato del día porque en la tarde tendré visita. Entonces no sé si estaré grabando un poco porque no sé qué estaremos haciendo. Pero pues aquí seguimos. Aquí seguimos en este viernes. Hoy estamos, vamos a ver. Hoy estamos viernes 5 ya, 5 de agosto. Increíble, wow. Esta semana se fue súper rapidísimo. Y estamos a 5 de agosto. Mi niña ya está en la escuela, mi esposo anda trabajando. Y pues yo voy a hacerme un desayunito. Amigos, Acompáñenme. amigos, no saben lo que me acaba de pasar. No hay electricidad, no hay luz y mi cocina es cocina eléctrica. Entonces, no puedo cocinar nada. Ay, señor, no puedo cocinar mi desayuno porque mi cocina es eléctrica y no hay luz. No puedo creerlo. No tengo electricidad en la casa. Y ahora voy a tener que ir a... Voy a tener que ir a comprarme algo de comer porque como me cocino algo, no me puedo cocinar nada ahorita. Dios santo. A ver. Alexa, turn on outer light. Ay, sí. Ay, Luz, ¿cómo me va a contestar Alexa? No manches. Señor, no hay electricidad. Miren, miren. No hay electricidad. ¿Y ahora qué voy a hacer, señor? Ay, no, yo venía súper emocionada que iba a comer. Entonces, si no hay electricidad, tengo que ir a comprarme un desayuno. Bueno, no sé de hasta dónde es que no hay electricidad. Voy a estar checando. Amor, ¿qué crees? No hay electricidad. Ajá. Pues ahorita me di cuenta que me iba a hacer de comer y pues, ¿cómo carajos cocino de la estufa? Y ahora. Ok, amigos, ya regresé de agarrar de comer. Fui a donde trabaja mi esposo a traer un chocolatito. Y él me hizo un burrito porque pues como no hay luz no lo puedo cocinar. Mi cocina es eléctrica. Entonces, pues fui a traer comida acá donde trabaja mi esposo. Mi esposo trabaja de cocinero en una panadería deli. Y pues le hablé y me dijo que me lo iba a estar haciendo porque la verdad es que para ir a comprar otro lugar, a ir a comprar donde él. Prefiero ir a comprar donde él porque pues sé que él me ha cocinado la comida. Está delicioso. Yo amo cómo cocina mi esposo. Me encanta su comida. También a veces cuando cocina aquí en la casa. La verdad es que me gusta muchísimo cómo cocina.
Cocina muy bien. ¿Qué creen, amigos? Ayer les comenté, no sé si les comenté en el video anterior, no recuerdo, pero me compré unos tamalitos. A la niña no le gustaron, según solo se había comprado a ella, unos tamalitos de elote. A ella casi no le gustan. Así que aquí estamos comiendo otra vez. ¿Hoy días? Hay días que casi no como. Pero también hay otros que reemplazo. Todos los días que no comí, lo reemplazo y estoy comiendo. Pero no, amigos, no se crean. Yo nada más como dos tiempos al día. Entonces, como nada más como dos tiempos al día, siempre me gusta comer algo como... no sé, no como reemplazo de un tiempo de comida, pero sí me gusta comérmelos como... como tipo un snack, comerme algo poquito entre medio de mis dos tiempos de comida que hago. Cuando no como temprano, igual hago mis dos tiempos de comida y en la noche como algo otra cosita más. Pero no se crean que como muchísimo, ¿no? Casi siempre entre medio de las comidas como... no les voy a decir algo ligerito porque no. Pero sí poco, no tanto, así que... pero pues sí, siempre. Más que todo cuando estoy en la casa. Y como pues ahorita ya no fui a trabajar, me quedé aquí en casita. Entonces... pues siempre que estoy en casa, la verdad, como muchísimo. O tal vez no como mucho. Ay, no sé. No sé cómo explicarles, amigos, pero... pero cuando estoy en casa, me da mucha ansiedad de comer. Mucha, mucha ansiedad de estar come, come, come. Y por eso a veces mejor me salgo. Pero pues en esta ocasión tengo que recoger algunas cosas. Porque como les había comentado, voy a tener visita en la tarde. Entonces... pues no quiero estar limpiando, no quiero estar haciendo otras cosas, porque la verdad es que casi no tengo visitas, casi no me visitan. Entonces voy a aprovechar hoy que voy a tener visita, pues cuando tengo visita trato de estar como al 100% con las personas de que me vienen a visitar, porque como les comento casi no tengo visita. Entonces pues me tomo el tiempo necesario para pues... de cierta forma decir atender, o tal vez no tanto atender, pero pues estar con la visita cuando me visitan. Y luego también tenemos pensado salir, y por eso es que quiero que esté pues todo bien. Así que pues, ni modo, a seguir comiendo. Ok, amigos, no les había comentado, pero pues ya llegó la electricidad. Alexa, turn off outdoor lights. No les había comentado, pero ya me llegó la electricidad. Les voy a mostrar para que no vean que les estoy mintiendo. Ahí está. Entonces, como les comentaba al principio del video, estuve limpiando, estuve mapeando, estuve haciendo absolutamente todo ayer para que el día de hoy solamente me quedara como las cositas sucias de como del día a día, que es como la mesa que utilizamos cada vez que comemos, como los trastes de la mañana, algunas cajitas de algunas cosas que compré para mi carita y entre otras cositas que se van desordenando en el día a día. Pero ya no me queda pues el... las cosas que tenía que... bueno, las cosas ya no me queda tanto de las cosas que hice el día de ayer. Porque ayer sí estuve haciendo pues bastantes cositas. No es de que no lo haga o que nada más lo haga cuando me van a visitar. Claro que no, sino casi nunca lo haría porque pues casi nunca me visitan. No es de que no lo haga diario. Claro que sí lo hago diario. Pero pues también tengo mis días como para hacer limpieza profunda, lo cual viene siendo el día sábado. Entonces yo ese día trato la manera de hacer limpieza profunda, incluir ir a lavar porque voy a lavar afuera. Entonces trato de hacer limpieza profunda en ese día porque es el día que mi niña descansa. Los otros días entre semana, cuando no voy a trabajar, entonces... trato de avanzar, pero como les comento, los trastes, la mesa, el piso, son cosas de que se sucian diario, diario, diario. Y el día sábado yo lo utilizo para limpiar otras cosas, como lo que no se limpia todos los días, como serían las esquineras del piso, mapear. La verdad es que yo no mapeo todos los días. El baño tampoco es que lo lave todos los días, sí lo lavo seguido, pero no todos los días, por el motivo pues que pues trabajo, mi esposo trabaja. Y pues cuando trabajo, que la niña está en su escuela y su programa, me voy pues prácticamente todo el día, por decirlo así, me voy de 8 a 4.
Entonces, pues estoy, voy y vengo, salir y venir. Y entonces, en las poquitas veces que vengo, yo trato de limpiar, como les digo, lo que se ensucia a diario, trato de limpiarlo. Y el fin de semana, que es sábado, porque el día domingo, pues estamos mi esposo y yo, y cuando hacemos viajes, pues prácticamente, pues tampoco limpiamos. Entonces, yo lo hago el día sábado. Hago la limpieza profunda, donde se limpia absolutamente todo muy bien. Se lava cocina, se lavan los baños, todo, todo, todo. Aunque entre semana le haya dado uno, pues, una manito de gato, por decirlo así, nomás por encimita. Pero no es lo mismo como tomarte el tiempo de hacer limpieza profunda por todos lados. Así que mi día es el día sábado. Pero como me iban a venir a visitar el día de hoy, que es viernes, entonces tuve que hacer la limpieza profunda el día de ayer en la tarde, porque temprano fui a trabajar un ratito. Entonces hice la limpieza profunda el día de ayer en la tarde. Ahorita solamente voy a estar igual dándole una manito de gato a las cositas que hemos ensuciado y desordenado el día de hoy. Así que pues voy a seguir recogiendo un poquito. Ya terminé de limpiar, por decirlo así, ya están los trastes escurriéndose, aspiré, medio sacudí y pues ya quedó todo limpio, ya nomás esperar a las visitas. Y pues no sé, la verdad es que creo que voy a llamar para confirmar porque no he llamado. Voy a llamar para confirmar si van a venir o no, o si no, pues para ver qué vamos a estar haciendo en la tarde. Porque tenía planeado ir a trabajar, porque ya no fui hoy en la mañana, ya prácticamente no fui, nomás fui como una hora. Entonces, estaba pensando ir a trabajar en la tarde. Pero no sé, les seguiré contando a ver qué más hacemos en el resto del día.